suceden cosas mientras uno prepara una meditación. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho leer. Y me choqué esta mañana con un poema de José Martí. Un poema que todos ustedes deben conocer, que es el que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Muchas caras la conocen. Para mí fue el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Y me impresionó, no era que lo desconociera, conocía el poema, y dije, qué espíritu tan fino, qué espíritu tan sensible. Y practiqué el neologismo que todos ustedes practican, me puse a googlearlo, y resulta que es del siglo XVIII, y dirige la primera revolución cubana, y muere en ella, en una trampa que le tendió el ejército español. Pero muere violentamente, pero era violento. Y digo, ¿cómo pueden hacer de un espíritu capaz de escribir esto de la rosa blanca, cultivo la rosa blanca, aún para el cruel que me arranca el corazón de mi pecho? ¿Cómo puede ser que haya espíritus de esta especie sueltos por ahí? Y justo coincidía con que yo tenía preparado para hoy algo que ustedes saben que yo soy amigo de poner títulos, y el título de hoy se llama Dios nos selló con el Espíritu Santo. Y yo tengo, no sé, en mi imaginación, el sello lo tengo puesto acá, y casi que lo veo en cada uno de ustedes, al sello. Porque dice lo selló, y me parece la parte más razonable para poner un sello, la frente de cada uno, ¿no? Y en Efesios 1, del 11 al 14, dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y ahí me empiezo a maravillar una vez más, no es que nunca lo hubiera leído, y todos ustedes han pasado por este pasaje mil veces. Y de golpe me doy cuenta que está declarando el apóstol algo que parece increíble. Y dice, fuimos hechos herederos, tuvimos herencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, también somos hermanos de Jesucristo, con todos los derechos que eso implica, entre ellos lo de la herencia. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. ¡Qué maravilla! ¿Qué nos pasó? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Miren que tengo años en esto, y no dejo de maravillarme, lo leo una y otra vez. ¿Cuántas veces, cuántos de ustedes lo han leído? Y espero que se maravillen de la misma manera. Son herederos de Dios. Coherederos significa herederos igualmente. Así que ahí seguimos analizando y decimos, ¿cuán grande es la bondad de Dios? Su Hijo sufrió aquello que nosotros merecíamos. Padeció en nuestro lugar.
Y ahora Dios nos hace copartícipes de todos los derechos, los privilegios y la herencia que le corresponde a su Hijo. El Padre constituyó a Jesucristo heredero de Dios. Y agrega en Hebreos 1:2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Nada menos que de Él somos coherederos. ¡Caramba! ¡Cuánta generosidad! Cristo nos hizo coherederos. Es decir, ha decidido compartir con nosotros, sus hermanos, todo lo que el Padre le ha dado a Él. ¡Cuánta bondad! ¡Cuánta gracia! ¡Cuánta magnanimidad! ¿Podemos entender la grandeza de nuestra herencia? Quizá nuestros cultos no deberían ser nada más que para expresar el agradecimiento permanente en un estado de asombro como el que estoy yo en este momento y adoración ante la enormidad de su gracia y bondad. ¿No les parece? Enormidad de gracia y bondad. Versículo 11 dice, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¡Qué voluntad tan generosa! ¡Qué voluntad tan magnánima! ¡Qué voluntad tan de Dios! Porque nada más que un Dios como Él puede hacerlo. Toda esta obra de la gracia de Dios no ha sido una improvisación del Señor después de la caída del hombre. ¿Él sabía que íbamos a caer? Sí que sabía. Repito, toda esta obra de la gracia de Dios no ha sido una improvisación del Señor después de la caída del hombre. Dios, en su amor y bondad, lejos de desecharnos y condenarnos, que es lo que merecíamos según nuestro corto pensamiento quizás, persistió en el propósito que tenía desde antes de la creación del mundo, como dice, según el designio. Si quieren se los digo en latín, el on e propósito de su voluntad. Y algunos prefieren usar ese término, yo no. Me gusta el designio de su voluntad, me encanta eso. Así fuésemos hechos para alabanza de su gloria. No para nuestra gloria. Acabo de ver, me han mandado una predicación de un apóstol, cuyo nombre callaré piadosamente, pero está predicando desde un púlpito que no tiene ni una cruz, ni un texto bíblico, ni una Biblia tallada en el púlpito. Tiene el nombre del apóstol fulano de tal. Y cuando termina de predicar, que no lo hace mal, lo hace bien, dando tres errores teológicos que todos cometemos a veces los que predicamos, pero tiene un botón azul y dice, apriete aquí, y empieza a salir. Si usted tiene problemas matrimoniales, envíeme $100 y le enviaremos los consejos. Si usted tiene problemas X, mándenos $200 y le mandaremos los consejos. Si usted tiene problema XX y llega a 285, es un apóstol bastante considerado dentro de todo. He conocido a algunos que cobran 500 o más, pero este llega a los $285. Pero no se da cuenta que es mucho más rico de lo que podría ser si él aceptara esto. Que Dios constituyó a Jesucristo el heredero de todo y comparte Jesucristo con nosotros la herencia del Padre. Yo creo que no nos cabe en la cabeza ni en el corazón entender la grandeza de nuestra herencia. Por eso dije, quizá nuestros cultos deberían ser nada más que para expresar agradecimiento permanente, en un estado de asombro y adoración ante la enormidad de su gracia y bondad. El versículo 11 les dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Toda esta obra de la gracia de Dios, ya lo dije, no ha sido una improvisación del Señor después
de la caída del hombre. Dios es un Dios de propósito. Nos creó según su propósito. Nos redimió según su propósito. En el versículo 11 dice, según el designio de su voluntad, a fin de que su propósito eterno se cumpliese en nosotros. Vivir para la alabanza de la gloria de Dios desde ahora y para siempre. Por eso a veces cuando decimos eso, gloria a Dios, que salen como por costumbre, como muletilla, a veces me enojo. Me enojo ahí y después digo, no, yo también soy heredero, no me puedo enojar, no puedo. Y notamos que el apóstol aquí, a estos de Éfeso, porque la carta es para los efesios, los trata como distinguiéndolos. Dice, nosotros y ustedes, o nosotros y vosotros, porque está en la versión 60 lo que leo. Y en estos versículos podemos observar estas dos palabras. Y las podemos observar también más adelante, en la misma epístola, en el capítulo 2, en el capítulo 3, etcétera, donde él habla de ustedes y vosotros, de nosotros y ustedes, de ustedes y nosotros. Pablo, a modo de información sobre esta carta, nos hace saber en un momento dado que había una amenaza de división en la iglesia de Éfeso entre los que provenían del judaísmo y los que provenían de entre los gentiles. Era lo mismo, parece, ser un judío convertido que un gentil convertido. Y eso estaba produciendo un cisma, una separación, una discusión, una grieta, diríamos hoy. Por eso Pablo enfatiza tanto la unidad de la iglesia en esta epístola. A mí me parece que la Fundación Brindarse es un buen ejemplo de unidad de la iglesia. Por ella hablemos reformados, nazarenos, pentecostales, bautistas, hay de todo un poco. Y sin embargo, aquí estamos, todos con un solo propósito y efectivamente en el día de hoy, con un propósito especial en el cual seguramente estaremos unidos. Por eso Pablo enfatiza tanto la unidad de la iglesia en esta epístola. En Cristo ya no hay judíos ni gentiles, somos una sola iglesia, un solo pueblo de Dios. Y Pablo desarrolla más ampliamente este tema. Sigan leyendo la epístola y van a ver. Y viene lo lindo, lo que me gusta, en el versículo 14, que es donde dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Saben qué es arras? ¿Alguien lo puede explicar? Que se desmute. Pero no se desmuta. Arra significa garantía. Prenda. ¿Saben lo que es una prenda? Sobre un vehículo, sobre un material de trabajo, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta la palabra garantía. La redención de Cristo logró en la cruz, a nuestro favor, una redención completa. Esta redención abarca nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y quizás más cosas que ni siquiera conocemos que tenemos. Como ya dijimos, Cristo nos hace coherederos de todas las cosas materiales que son suyas. Y hoy vamos a hablar de algo material, muy material. Es un incendio, una pérdida que hay que reponer de alguna manera y la vamos a reponer porque juntos somos iglesia. Como ya lo dijimos, Cristo nos hace coherederos de todas las cosas materiales que son suyas. Bienaventurados los mansos, dice Mateo 5:5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, cuando nosotros recibimos esta presencia del Espíritu Santo en nosotros, la recibimos en dos partes. Está muy clarito. La primera parte de la herencia la recibimos al convertirnos a Cristo. Allí se nos concede el perdón de los pecados
somos hechos nuevas criaturas, nos convertimos en hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. Y somos sellados con el Espíritu Santo en lo que Pablo define como las arras de nuestra herencia, como la garantía de nuestra herencia, o sea, el anticipo garantía de esa herencia hasta llegar a la posesión completa, posesión completa. Y la segunda parte tiene que ver con el regreso de Cristo. ¿Qué ganas tengo de que venga? ¿Qué ganas tengo de que venga y estar vivo? Para ver cómo se van todos ustedes y yo detrás, Y yo detrás, yo no me quedo mirando. Y hacer una segunda vida de redención completa por lo adquirido en la primera parte. Tendremos cuerpos nuevos, glorificados, sin más enfermedades, sin más muerte. Y hay un ejemplo clarito en la Biblia, está en Hechos 19, de cómo guiaban los apóstoles a las personas en el proceso completo de la conversión, que gracias a Dios quedó escrito y está en nuestra Biblia y nosotros lo seguimos paso a paso. Hechos 19 comienza diciendo: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ya no en el nombre de Juan, sino en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Y allí encontramos a Pablo en acción. Pablo, sintiendo la necesidad de la unidad de la iglesia, sintió también la necesidad de explicarles cómo era este asunto, por el cual hoy pasamos casi todos con mucha naturalidad, sin darnos cuenta de lo que nos ha pasado. Y el pasaje que escogimos al principio, sabemos lo que sucedió precisamente con los efesios. Fueron cuatro pasos. Primero, ellos oyeron el mensaje completo. ¿Qué conocían los efesios? El mensaje hasta Juan. Creyeron en Jesús, el Señor. Pablo les habrá dado testimonio de las maravillas que Jesús había hecho en su corta estancia, en su corto ministerio en la tierra. Así que a continuación fueron bautizados en agua y recibieron el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo, hermanos míos, no basta con reírse, caerse o revolcarse en el piso. Hay que tener un espíritu sensible que nos vaya diciendo cada día, a cada momento, ¿qué estás haciendo? ¿Está bien lo que estás haciendo? ¿Acaso no eres hermano de Cristo y coheredero junto con Él de todas las cosas que Dios ha dispuesto? Por eso Pablo dice finalmente en el verso 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, no voy a hablar de doctrina acá, porque sé que hay varios aquí presentes, pero lo que sí sé es que cuando somos habitados por el Espíritu Santo, le permitimos a Jesús que nos induzca al arrepentimiento de las cosas que hacemos cada día y sentimos su perdón, el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros y sobre todo produce la unidad de la iglesia.
Pues estoy mirando en la pantalla, hoy no somos más que seis, y sé que somos de diversos orígenes. Sin embargo, hay algo que nos une, que por más que los reglamentos de la fundación digan que nosotros no estamos para fundar iglesias, sí sabemos que juntos, unidos, tenemos, no solo nos vemos unos a otros el sello del Espíritu, sino que somos herederos de la gloria, el poder, la gracia de que nos da el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos. Te pedimos, Señor, que nos guardes. Te pedimos, Señor, que nos tengas en mente a cada momento la necesidad de estar viviendo en el Espíritu, de estar haciendo lo que tú ordenas y de sabiendo que entre tantos deberes que tenemos está el de ocuparnos de aquellos que más lo necesitan, como dice también nuestro lema. Señor, guárdanos del mal. Guarda esta fundación de toda desavenencia, al contrario. Señor, únenos cada día más. Perdona por lo que aflojamos en algún momento, perdona por lo que hemos pensado en otro momento, pero Señor, haz que nos sintamos unidos para siempre, hasta el final de nuestros días, con este propósito tuyo, allí en la provincia de Formosa, en ese impenetrable formoseño, que por seco, por violento, por ventoso y barroso a veces, lo amamos. Lo amamos, tú nos enseñaste a amarlo y sabemos que Cristo está detrás de cada una de nuestras acciones. Bendícenos, guárdanos, sosténnos en los momentos de debilidad y ayúdanos a hacer tu obra hasta el fin de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.